Did you pack the flashlight, the blanket, and the The trail you're looking at. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito de Rebeldes. Bueno, vamos a continuar con esta serie. Creo que ya es el episodio número 10, ¿vale? Eh, esta serie, su primera temporada, su primera aparición. Eh, está llegando a su fin. Este no es el último episodio, pero es uno de los últimos, ¿vale? Los chicos ya se van a hacer jóvenes adultos. Dentro de muy poquito vamos a celebrar una última fiesta, ya cuando sea, se acerque el final, esa fiesta de la prom night definitiva. Algunos van a tomar un rumbo, otros van a tomar otro rumbo diferente. Les vamos a graduar, vamos a ver toda esa fiesta de graduación. Eh, esa fiesta de eventos profesionales que tienen y demás que todavía no lo hemos visto del pack. Pero vamos a continuar con esta historia porque Brianna se ha metido en dos puntos problemas. Así que, eh, pues nos vamos directamente aquí, que estamos en la casa de la directora y la casa del papá de Bribri, ¿vale? Porque aquí pasan dos puntos cosas. Eh, lo primero. A ver, vamos a ver dónde nos ubicamos. Obviamente, como bien visteis en el episodio anterior, eh, a Brianna la expulsaron del instituto. Como es obvio, por cierto, a la directora le han salido unas canas que pa' qué, ¿vale? Como es obvio, pues se han enterado, ¿vale? El, el director se ha enterado, o sea, el director, el papá se ha enterado porque la directora es su actual esposa. Y le ha contado que está hasta lo que viene siendo el ñoco de su hija y la ha expulsado. ¿Vale? Eh, Marty, desde que está viviendo con la directora, está pues teniendo sentimientos bastante negativos. ¡Ay, oh, no, qué pasión! Está teniendo sentimientos bastante negativos a, con respecto a su hija. A ver, Molly, la pobre Molly está churururú. Date una ducha porque se me está poniendo enferma. ¡Ah! Amy Prescott, que era la hermana pequeña de Molly, ha crecido. Eh, aquí está. Esta es la hermana pequeña. Pues es igual que era pequeña, pero ahora mmm, de preadolescente. Y el pequeñajo, Josh. ¿Qué hace? Hacer los deberes, no sé qué, no sé cuánto. Leer bajo la sábana, vale. Ha crecido, vale. El hijo del de papá eh, de Brianna, entre Marty y May, pues ya ha crecido. Y se llama Josh Miller. Josh, vente, que te queremos ver. Mm, tiene un cabezón que, que el muchacho No es normal, tiene la cabeza como muy grande Mira, mira esta cabeza Muchacho, es súper mono ¿eh? Tiene rasgos asiáticos como su mamá Pero es súper cute, pero es que tiene un cabezón Muy grande, mira, 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 mira esa cabeza Mira esa cabeza Ah bueno, y el, el abuelo que tiene 200, 500 años, aquí está Él sigue, vale, él sigue El abuelo, pues ahí sigue eh, Molly, o oh, si sí, estaba yo Contando que sí que súper resentida, mega resentida con Briana. Algo hay ahí. Oye, estos dos se, se quieren. Y se, amor profundo. Pero es que ahora va, está detrás de Amy. Está eh, totalmente detrás de ella. Le voy, a, le voy a invitar, le voy a mandar un mensajito a decir que venga. Porque. Eh, mira, pues sí, pues que vengan. Conejito social. Abrir conejito social. Vamos a etiquetar a Amy y un mensaje coqueto. En plan, para que. Amy Ribby Whips. Bensi Chivina, Buf Mickey Uf Frobby Noob. Molí. ¿Por qué estás hablando en arameo? No entendí. Maricán, no entendí. ¿Para hacer Ah, no. Para hablar con el abuelo octogenario. Ok. Bueno, pues lo que os digo. Marty está súper enfadado con Briana. Mira, ha llegado Amy. Amy, ven. Ven. Amy, careda Amy ya está aceptando cada vez más su boyerismo ilustrado, vale, eh, está, mmm, beso en la cama, está aceptando que es, mmm, creo que bisexual, vale, vamos a decir bisexual, pero Amy lo está dando todísimo, mírala, mírala lo está dando todísimo. No me queda claro si eh, Amy eh, le gusta Molly realmente. O lo hace para vengarse. O qué. Yo veo aquí problemas. Unos cuantos isus sí que veo. ¿Vale? Pero vamos a hacer un buen yiki ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Vale? Retomamos. Marty enfadadísimo con Briana. Va a ir a la casa. Y le va a poner los puntos sobre las ies a Briana. Porque eh, tanto May como él. Bueno, me ha decidido expulsarla. En su instituto no va a estar y Marty, obviamente, está preocupado por la educación de su hija, como podéis entenderlo, ¿no? Entonces está tan enfadado con ella, está tan preocupado que ha decidido, atención, ha decidido mandar a un internado en Asia. Está haciendo un yique -yique, ¿lo escucháis? Eh, al Monte Comorevi, a un remoto sitio, a Briana, ¿vale? La va a mandar a un internado para que se ponga las pilas, para que acabe su carrera, para que acabe su instituto. Allí tiene mucho dinero, él es vicepresidente y creo que está a punto de ascenderle. Sí, le están a punto de ascender a presidente de la compañía a la que se dedica, es un directivo de una compañía muy importante. Y se lo pueden permitir. Vale, no sé qué tal le va a sentar esto a Briana, pero ahora vamos a ir allí y se lo vamos a contar. Y el muchacho este que es un cer cerdo que lo limpie, que limpie, la que está liando. Y esto le están dando al fuerte y flojísimo que no veas. Pero yo veo aquí Isus también. Molly no se ha visto en otra, también te lo digo. Molly nos ha visto en otra. Porque Amy... A ver, Molly es muy cute y todo lo que tú quieras. Entonces sí. Pero Amy es un pedazo de pibón, increíble, guapa increíble, cuerpazo. Ahora sus y eh, sus también tiene. ¿eh? Hombre, es que tiene traumas. Se murió su padre, se murió su hermano. Briana eh, se la ha liado pardísima. Eh, ha tenido un hijo que le ha quitado la custodia porque ahora eh, la tiene eh, el hijo le tiene Liam. Marty, ¿dónde vas? O sea, por favor, pueden parar. Molly ha tenido uno de esos momentos de gritar ¿eh? Eureka como es un genio. Eso le ha permitido potenciar una de sus habilidades más trabajadas. El que limpiar la bañera o darse una ducha, en fin. A ver, ¿dónde está Amy? Amy, por favor, ¿eh? Ven, ayuda a arreglar mala relación. No, no te voy a ayudar. ¿Qué hace Brianna con una mascarilla? No entiendo Eso es que... Eso es que... An anda por aquí, eh, no estoy entendiendo, pero ok. ¿Le gustan los videojuegos al pequeñajo? Venga, sí. Ponte a jugar a los sims. Sabrás qué vicio. A ver, Amy. Vamos a hablar tú y yo. Enrollar, estar desapasionado, enrollarse en la ducha, pedir a CS novias. ¿Quieres que empecemos una relación o no? A ver. ¿Qué estás hablando con la criatura? Amy. ¿Quieres...? ¿Ha dicho que sí? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! bravo, bravo. Se, ha... Sí, se ha puesto contenta. Se ha puesto contenta. Apreciar a Amy. No sé si esto será el inicio de una bonita relación ¿O qué? Uy, desternillante Por favor, ¿eh? Un poquito de por favor Voy a etiquetar Voy a etiquetar a Amy Y voy a poner otro mensaje coqueto Para adelante ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O tengo que volver a pasar? ¿Amy? ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! A ver, Amy Amy está aquí bailando con el abuelo Ole. Baila, baila, baila ¿Qué bailan? Charlar con Tai. No sé qué están bailando, la verdad A bailar, a bailar ¡Mira qué marcha tiene el abuelo! ¡Oye, oh, yeah, el, el antiguo conserje del instituto! Más majo que las pesetas ¿Qué vais, a venir a bailar a Quito Cristo? A ver, pues son las ocho y media de la tarde eh, Nos vamos a ir a visitar a BriBri Bri y a los demás ¿Vale? Está coqueto, el pobre está enamoraico de la directora, eh Pero enamoraico, enamoraico Que se le va... Se le va todo por ella. La vida da por ella, si es necesario. Bueno, vamos a visitar a Briana y al hermanito. Eh, y también a su nieto, ¿vale? Luca Miller. Así que venga. Vamos para allá. Hemos llegado por aquí. Vale, vamos a llamar a la puerta. Menos mal. Mira, si está Briana aquí fuera. Briana, ¿qué haces ahí fuera? Voy a llamar a la puerta, no obstante. Ha venido la directora también. Uf, es que se va a liar. Hola, buenas tardes. Bueno, bueno, buenas noches. Me podéis invitar a cenar, sería una cosa estupenda. Bueno, hay tallos aquí, quitar tallos. Iba a decir, se puede poner a hacer algo de cena. La May, pues mira, sí, ponte a hacer comida. La May ha venido para apoyar a su maridito, pero se va a poner a hacer, pues, eh, una buena cena, vale. Le va a decir que se vista. Vente a hablar con Liam, que ha ido el día. Oye, qué ha pasado aquí. Esto fue el incendio que, que tuvimos. En la casa está un poco churururú, eh. Mm. No te crees que me gusta. Crianza de los hijos. Cuéntame cosas. ¿Qué te pasa? Ah, y tú cuelga el abrigo, hijo. Cuelga el abrigo. Recordar que Liam, desde que su padre se casó con... Con la directora, pues no se llevan muy allá. Déjame disfrutar mi fase mezquina. Si me castigas por lo que hago, tendré que comportarme. ¿De verdad quieres chafarme la diversión? No enciendas eso, niño. No. Es que no quiero otro incendio. En plan, claro, eh, se está preguntando quién es ahora este muchacho Sidney, tú tenías una novia, has tenido un hijo, la has dejado, ahora están saliendo con este buen muchacho Que por cierto, me encanta la sudadera que lleva Sidney de eh, Miauz, bien dicho, es que por favor, <laughs> eh, Sidney, querido, madre mía con Sidney, otro que me tiene enamorado, si es que, si es que yo me enamoro, tra la la la. Yo me enamoro. Yo me enamoro. Eso es inapropiado, deja de hacerlo. Cállate. Mira cómo tienes todo esto. ¿Te parece bonito? Que está cocinando. En plan, deja de cocinar en mi casa. Conversa sobre comida. Déjala en paz. Que está cocinando. Discutir sobre eh, las normas de la casa. Mira cómo tienes esto. ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde ha ido? Brianna, ¿dónde estás? Mi vida. Dónde está mi bribri? ¡Eh, -bri? carada. Mm, ven aquí. He venido aquí. Vamos a cenar todos juntos. Pero he venido aquí para decir a Briana que se va a un internado. Es que a ver, por lo menos nada que no quiere continuar cazuela de judías verdes. A ver, tienes que comportarte. Dónde está mi nietecito? Hambre, que tengo mucha hambre, sí. Madre mía, eh, empezamos bien aquí. Empezamos bien. Tu nieto está arriba. Si quieres ir a saludarle, pues ves. Pues nada, vamos a saludar al nietecito. ¡Ay, mira qué cute! ¡Luca! Muy bien, se acabó. Voy a tener que pedirte que te vayas ahora. Eh, no, no me voy a ir. ¡Vete de mi casa! Tú me expulsaste y tú tienes la, la cabeza comida, mi padre. Voy a continuar la cazuela. Ah, no me van a dejar cocinar, eh. Desencanto por sentirse, por sentirse herida por una persona cercana. Bueno, cercana, cercana. Nada, que no me dejan. Melancolía, no le caigo bien a nadie eso no va a cambiar nunca. Claro que sí. Mira bien a tu alrededor. Es tu hermana. Nada que no vamos a cenar, no vamos a cenar en esta casa. Nada. Que no quieren cena, no quieren cena, no me dejan cocinar. Yo iba a hacer aquí una buena cazuela de jodías verdes, pues no me dejan. Muy bien. O sea, no, no, tú no te vas a dejar achantar por esta eh, niñata, mezquino, eh, gritar. Eres una malcriada. Eh, hemos venido aquí porque se acabó la tontería. Se acabó. Discutir en torno sucio. Tenéis esta casa hecha una mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta casa? ¿Por qué te crees que te, que te expulsa del instituto? Porque es una sinvergüenza. Por eso. Te acaban de echar. Vuelve más tarde. Perdona. Me han echado. Eh, no me da tiempo ni a, Bueno, pues nada. Vale. Vale, vale, vale. Nos vemos mañana por la mañana. No quieren... O sea... Mmm, qué fuerte. Qué fuerte. Marty confiando en, sobre todo, su hijo Liam para que lleve la casa. Está llena de mierda. Pero sobre todo para que su nieto tenga un hogar. Y encima le, le echan de casa. Yo creo que le, les han echado porque han venido con May. De buena fe intentando hacer una cena para poder hacer... Y comunicar a Brianna que se, la, que se que, que la mandan a un internado. Y al final no lo hemos podido hacer pero que nos han echado. Esto es muy fuerte. ¿Vale? Muy fuerte. Pues nada. Eh, volvemos por la mañana. Que volvemos, volvemos. Mira qué imagen más chula de la casa ahí en la colina. Increíble. Parece de una peli de miedo de Netflix. <laughs> Situación emergente. Algo se siente realmente mal. ¿Quién? Decir que a Tai duele la cabeza es quedarse corto. El dolor es que es insoportable. Él necesita ir al hospital lo antes posible. Tai está en el hospital, pero que le ha pasado al abuelo. No, si, no, 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 no. No, si, no, no, no. No salimos de una cuando nos metemos en otra, ¿eh? Esto no es normal. Bueno, yo voy a hacer. Venga, voy a hacer la, la cazuela de judías verdes, que se ha quedado con antojo. Resultados de la cirugía. La aneurisma de Tai se rompió, pero los médicos trabajaron incansablemente y pudieron controlar la hemorragia a tiempo, que tiene una a, aneurisma cerebral. Tai debería estar bien, pero en definitiva necesita un tiempo de recuperarse. Se puede surtir una receta analgésica y estaré en su farmacia en línea. Ay, madre, que cerca. Casi que, que, que se nos muere el abuelo. Cirugía para segunda oportunidad. ¡Abuelo! Descansa, hijo. Qué fuerte que se nos va de viaje el abuelo, ¿eh? Uy, acaba de entrar el invierno otra vez Es que ya son las 6 de la mañana Es muy temprano Y han estado, pues eso, cenando Durmiendo y esas cosas El abuelo me tiene así Yo creo que se va a ir de viaje En eh, cero coma A ver, tú deja de bailar que nos vamos Son las 7 de la mañana, vas a despertar allí a todo el mundo Pero te vas a despertar en esta ocasión, eh, la directora May Prescott no va a venir porque se va a quedar cuidando de su padre, que el pobre le ha dado un churururu, que casi se nos va al otro barrio, así que vamos a hablar ya seriamente con Brianna, porque la vamos a mandar a ese internado. Y vais a preguntar: ¿y por qué a un internado en el monte Comorevi? Bueno, pues como bien sabéis, May Prescott y toda su familia son de origen asiático, y ella misma, esto ha sido todo idea de la directora, ¿vale? Ella misma eh, le ha propuesto a, a Marty, llamar a la puerta, venga, que haya un sitio especial para pues, adolescentes con ciertos problemas y que pues, va a ser un sitio eh, ideal para ella. Y un lugar que le va a venir, pues muy bien, pues para como reformarse. Tratar de tranquilizar. Ven aquí, Briana, No, 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 no te subas. Vamos a hablar muy seriamente. Esta familia, cuando se sienta aquí en grupo, mmm, cuidado. Bueno, un abrazo. Hola, padre. Sí, sí, abrácense. Pero vamos para abajo que necesitamos hablar. Mira la criaturita. Es que lo de Briana es muy fuerte, ¿eh? Hablar de estar fuera. Bueno, estoy fuera, os estoy dando una oportunidad a vosotros mismos. Esto no lo haría cualquier padre, pero me has decepcionado. Uy, esa tos, no me gusta. Dolor de garganta por el clima. Ay, que se me resfría. Hablar de motivo del enfado. ¿Qué te pasa? Eh, no puede ser esto. No puede ser. Vamos a armonear sobre responsabilidades. Vamos a intentar primero ser bastante tranquilos. En plan, ¿qué te quieres? Que me voy a enterar eh, que te han exaltado. Y luego ya se pueden más eso. Que te han expulsado del instituto. Briana. tienes que hacerlo con tu vida. Pero papá, si estoy streameando, ¿eh? me dedico a hacer estas cosas. Que no, que te vas a ir a un instituto privado y a un sitio especial. Te vas a ir al Monte Comorevi. ¿Cómo? Sí, sí, al Monte Comorevi. A un instituto privado. Mejor dicho, a un internado. Vamos a hablar y a decir las cosas como son. Se ha acabado. Tienes muchos problemas que tenemos que solucionar. Y eh, mañana mismo, que es lunes, bueno, hoy mismo, vas a coger un avión, está todo preparado y te vas a ir para allá. Y no quiero ninguna excusa. No valen. Te he internado allí, yo me hago cargo de todos los gastos, pero no puedo más contigo. Se ha acabado. Falta de organización, señalar eh, por ser una mentirosa, quejarse por todo. Señalar defectos, señalar falta de organización. Es que no te. Sa es que no. Mira, lo siento, me disculpo contigo. Ya me lo agradecerás cuando sea más grande. O no, no lo sé. Y tú. Cindy sí, está flipando. Sí, ni él se sienta a comer su cazuela con judías verdes. Que al final sí que la hizo. Mira la judía. <laughs> al final la hizo. Eh, a comer sus judías verdes a las 8 de la mañana. What the fuck. Pero. Mmm, yo he venido. Vine anoche de buenas para hacer una, fe, una cena en familia, para ver qué tal estabais, para ver a mi nieto, para ver todo. Pero no. Se ha acabado. Estoy harto. Y limpia esta casa. Que sigue siendo mía. Y os permito aquí vivir. Se ha acabado. Liam está a lo suyo. Suficientes problemas tiene Liam, que por cierto, Liam está encantado con su hijo, es feliz por eso. Limpia este estropicio que tienes aquí. Se acabó. Vendrá un coche a recogerte para llevarte al, al aeropuerto. No hay más que hablar. Hasta luego, Brianna. Yeah. Bueno, estamos controlando a um, la unidad doméstica de Briana y demás. Que por cierto, ¿eh? que te hicieron las judías? Pues hija, eh, sírvete una ración de judías, como si hubiera un tumor ¿vale? ¿no? <laughs> Ella está mal, no supera. Eh, necesidad de amor, está vía de amor, ansiedad acechante por medio del juicio ajeno. Por ser juzgada te señalan. Conversación molesta, madre mía, pero discusión infructuosa. Yo no, soy, yo no soy tu criada por recibir orden de limpiar. Hombre, es tu padre y es su casa. Sermón odioso. Todo mal. Ahora mismo, Briana es un volcán a punto de estallar. Por otro lado, Liam está por aquí. Eh, hace frío, no sé por qué tiene el abrigo puesto encima de... En, o sea... Dentro de casa me pone un poco nervioso ese asunto, ¿vale? Eh, vente aquí. Vamos a romántico. Eh, beso intenso. Sidney y Liam están empezando algo bonito. Y siento que ambos eh, pueden sacar eh, algo bueno el uno del otro. Así que Sidney se va a tirar a la piscina eh, y le va a pedir hacerse novios a Liam. Muchos me han dicho que lo de Liam y Sidney... Es algo irreal porque realmente Sidney no está enamorado de él, sino que le recuerda al otro Liam. Puede ser, pero de momento yo aquí veo cosas bonitas. Uh -huh. eh, y yo ¿Tienes? veo a bien. Yo veo bien a Liam. Que es que seamos. Sí, sí, le ha dicho que sí. Le ha dicho que sí, son novios. Son novios, mijos. ¡Qué bonito! Abrazar por detrás. Y Liam está redescubriéndose, ¿vale? Que de eso se trata también en nuestros años adolescentes. Ok. Eh. Bueno, Sidney, deberías de limpiar un poquito. Oh. Ay, restrega cepolleta, ahí, ahí. Que le gusta, que le gusta. Esto calidad me dio que los judías verdes no le han salido muy allá. Es dos puntos caca. Así que ponte a limpiar un poco la casa. Ya que ahora también es tu casa porque estás viviendo aquí. Eh, no sé. Desde, la, desde lo de Halloween ha dicho: Pues yo me quedo aquí a vivir. A tomar por culo, calentarse. Y ya está, felicidad, ¿vale? Y el pequeño Luca está, pues es un niño feliz, ¿vale? Vacilón, es un niño feliz. Liam está encantado con su hijo, ¿vale? Muy encantado. Y Briana con su sobrinito también. Lo que pasa es que tiene suficientes problemas ahora ella eh, porque se va a ir a un, a un internado. Directamente, mijos. Así que llegó el momento, llegó la hora. Briana... Eh, se va a ese internado. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Pero ya tiene un propósito en la vida. Que no es otro nada más que seguir con su trabajo de streamer profesional. Eh, y vamos a intentar a ver qué tal le va a eso, ¿vale? Vamos a hacer un buen stream. Porque tenemos que. Bueno, a ver si nos ascienden, ¿vale? Eso para empezar. Ella va a seguir haciendo streams desde el internado. A ver si se lo pueden permitir, también es verdad. Y vamos a... No puede transmitir por qué. Porque está demasiado tensa. Ay, la pobre. Pues, más, pues investiga. Haz cosas. Pero hay que streamear, ¿eh? Hay que hacer cositas. Hay que intentar ese futuro. Venga, a ver si podemos... Ah, eh, pues madre mía, qué cara tiene Briana, ¿eh? No da ninguna gracia lo de tener que irse a, a... A un internado. Y no me extraña. Yo es que estaría enfadadísimo y subiéndome por las paredes. Las cosas son como son, la verdad. Son como son. Así que nada, le va a tocar hacer una maleta de prisa y corriendo, que se va a poner a hacer, a hacer eso inmediatamente. Y Liam, aquí estaba, que quiero que empiecen a jugar, enseñar a hablar y a jugar con su hijo, porque ahora Liam tiene una ilusión, ¿vale? Y es eh, estar con su hijo, jugar con él, disfrutar juntos, etc. ¿Vale? Aparte de eh, su trabajo como nano influencer, siendo capitán de el equipo de fútbol americano y eh, con siendo un estudiante de bachillerato que la verdad le va le van las cosas pues bastante bien a ver tampoco es de sobresaliente pero bueno le va bastante bien llegó el momento de irnos llegó el momento de Brianna ha hecho un poco el equipaje y llegó el momento de marcharnos está enfadada frustrada y de todo sus miedos además le acechan porque temerosa al fracaso, temerosa a las multitudes, temerosa de que la juzguen todo mal para ella. Ah, por cierto, voy a sacar el teléfono, voy a abrir el conejito social y voy a poner una publicación, etiquetar a su padre, mensaje mezquino. Marti, con que yo simpatía que te aguante tu tía, ¿vale? En plan sutilmente ha puesto un post mmm, diciendo que abandona a Copperdale, que lo obligan a irse muy lejos a un internado. Esto va a ser un nuevo comienzo para Brianna, amigos. Esto va a ser un abandonada para Brianna. Porque eso es, la han abandonado. La han dejado por perdida. La van a dar una segunda oportunidad en ese internado especial. No lo sabemos, pero ella se va a ir allí. Y. Ahora os explico y os enseño el sitio, dónde se va a ir, dónde se va a quedar y qué va a pasar con Briana. Y como os digo, hijos, la barrita se está acercando a ser joven adulto. Les queda pues muy poquito para ser jóvenes adultos. A su hermano también, a Sidney también. Se están ya acercando al final de su etapa adolescente y eso va a marcar eh, pues... Ese nuevo comienzo en sus vidas, ¿vale? Mirar que se acerca ahí ese momento. Ah, mirar, aquí tenemos esto, la jornada de profesiones, que es dentro de una semana. Esta sí que quiero ir, me interesa mucho. A esa jornada de profesiones tenemos que asistir sí o sí, ¿vale? Sí o sí, tenemos que ir, ¿vale? Porque me interesa muy mucho, muy, muy, mucho. Mira, Sidney también ha venido para despedirse de, de Briana y obviamente su hermano. Te voy a echar de menos, hermana, lo siento mucho. No te ha ido bien, no has tenido nada más que movidas, pero yo te quiero mucho, hermana. Hace esa foto? ¿Ahí se me hace la foto? Sí, 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 sí. Claro, tú te quedas aquí, padre te quiere, pero a mí, mira, a mí me manda un internado. A saber lo que me va a pasar en ese internado, de quién va a conocer qué me va a pasar. Dios mío, mi vida. Que me voy muy lejos. Espero que puedas venir a visitarme. Mira, una foto triste de despedida. En plan, oh hermana. A ver, a ver. Una así. Esta es que no se ve bien. Y encima, la señora detrás se ha tenido que poner en el, en el, en el instante. Esta también me gusta. Hala, ya hemos hecho unas cuantas. Para tenerlas. Y en el recuerdo, ¿no? Le voy a dejar unas cuantas a ella. Bueno, las de Amy todavía las sigue teniendo, pero como que no. Le voy, a decir, le voy a dejar unas cuantas a ellas y la otra, pues la voy a poner aquí para tener la foto con la hermanita. Ahí, eh, establecer filtro, girar foto, no, añadir marco de madera. Ahí, una foto con la hermana para tener el recuerdo, ya que ella se va, pues bueno, pues para tenerla ahí, ¿no? Que, eh, sabéis que me molan a mí hacer este tipo de fotitos. Bueno, vamos a dar un abrazo, eh, hermana, espero que te vaya muy bien y espero pronto. Poder vernos, ¿vale? <laughs> Ay, qué triste Señora, ¿usted quién es? Váyase Jane Price, fuera Dios Ay, un abrazo a Chichurururu Con los brazos Pedir consejo social, Sidney, sí, amigo Eh... Ya te invitaré Si es que puedo invitar a alguien En ese... Mierda De, de, de internado, que no sé ni dónde voy a ir Hacerse amigos del alma Vamos a hacernos amigos del alma Cuida de mi hermano Ah, sí, muy bien Cuida de mi hermano, por favor, eh os quiero mucho, chicos. Os quiero mucho. Estoy muy contenta de que estéis juntos. ¡Ay, qué llorantín estoy! Vale, pues nos vamos a ir ya antes de irnos. Eh, Briana, ven aquí un momento. Me habéis dicho una cosa, mariposa. Entra en el menú de trabajo. Buscar empleo. Porque debería de salirte en Briana la opción de instituto como si fuese un empleo. A ver. Bueno, aquí tenemos los empleos. Ah, sí, estudiante de bachillerato. Podemos volver a, a que nos acepten. Pues lleváis toda razón. Sé si es que siempre lleváis razón en todo, mijos. El eh, muchacho, cuidado que se te mata por las escaleras, Liam. Por favor, eh. Por favor. Bueno, nosotros nos vamos. Muy tristes. Pero nos vamos. Ok, mijos. Mirar dónde estamos. Mirar qué lugar. Está lloviendo. Que te cagas. Estamos ya en Comorevi después de un largo viaje con Briana. Y ella sigue aquí fuera, ¿vale? De momento nos os voy a enseñar el, el nuevo instituto privado. Que esto es una institución. Eh, es un colegio internado japonés de estilo pues, asiático. Se llama Kiyomatsu International boarding School. Es decir, un colegio privado que se llama Kiyomatsu, ¿vale? Eh, ya estoy viendo por fuera un poquito cómo es. Obviamente es súper asiático. Y eh, es un instituto de gente bastante normalita, la verdad, no es de estos superpijos ni nada, porque además el padre de Brianna le ha dicho que esto es un escarmiento para su vida, pero que es una institución muy reputada en Asia. Todo por recomendación de May Prescott, que ya pues sabe del tema, ¿no? Eh, podéis ver un poquito las instalaciones, podéis ver un poquito cómo es eh, asiático, ¿vale? Asiático. De momento no vais a conocer a los compañeros de eh, este instituto, de este internado de Briana. Los vais a conocer próximamente porque quiero hacer cositas de estas en stream con los mijos, va a estar entretenido. Y bueno, enfermería, aulas, eh, biblioteca. Arriba estaría algunas clases. Música, ciencia, las habitaciones. Que como veis no son demasiadas, pero caben bastantes sims. Por aquí tenemos que seleccionar una de ellas. Para. Creo que voy a hacer. Voy a seleccionar esta de aquí para Bribri. Ya colocaremos aquí sus cosas y demás. Su bandera de boyerita, por supuestísimo. Asignar cama a ti. Y eh, ella ya... Vente si quieres. Vente, vente aquí. Venga, sube, hija. Vale. Esa es la tercera planta y luego ya tendríamos eh, pues, la zona esta típica del patio. No sé por qué me recuerda un poco a Yandere Simulation, te lo tengo que decir. Pero bueno, eh, ese va a ser el nuevo sitio en el que esté eh, pues, hasta que Brianna crezca. No va a ser demasiado tiempo porque, como os digo, Brianna va a crecer no dentro de mucho, pero sí va a suponer una instancia súper importante y que va a cambiar mucho... Para su vida y para, pues, ya dar el paso hacia la madurez, digámoslo así, ¿vale? Pero para ello necesita urgentemente. Mira, prohibido usar el móvil, típico de institutos de privados de este tipo. Vamos de momento a piratear la megafonía. Vamos a liar la parda ya para, para como para empezar, ¿no? Pero antes de eso, mmm, necesitamos un cambio de outfit. Y sobre todo para el uniforme que va a tener que utilizar todos los días Briana en este internado. ¿Vale? Por favor, para. Vamos a ponerle el uniforme. A partir de este momento, Briana queda completamente obligada a usar uniforme. Y tiene dos uniformes distintos. Este que estáis viendo aquí. Y... Este otro que estáis viendo aquí, cualquiera de los dos son válidos. Mirar el pelito que le he puesto aquí, esta veina estupenda. Tengo una mochilita por aquí que es esta, a ver, que son de estas super japos, la verdad que usan mucho los Japo people, aunque escucha, tengo esta que es super más cute y creo que es más bonita. Mirar, mirar qué chula. Me encantan estas mochilas. Son de estas típicas japonesitas. Bueno, pues como está obligada a llevar todo este tipo de cosas, ella lo va a hacer a su estilo, ¿vale? Con ese estilo tan particular que tiene nuestra BriBri Muy cambiada, esto supondrá un antes y un después para Briana. Lo sabremos pronto, mijitos, muy pronto. Mírala con su con su uniforme. Oh, Dios mío. Bueno, eh, esto seguramente sea un antes y un después para Brianna, algo que le va a cambiar la vida sin lugar a dudas, pero siente ese rencor interior eh, por su padre, casi odio, y sobre todo por la antigua directora que sabe que esto es todo por su culpa. Así que aquí estamos, Brianna. Que pronto conoceremos a sus nuevos compañeros y todo. Pero vamos a dejar este episodio por aquí. Ha llegado el momento de despedirnos. Hasta el próximo. Un besote muy grande, mijitos. Nos vemos en el siguiente. Os quiero un montón. ¡Chao!